Bueno, vamos con la última de las partidas de Age of Sigmar, de la caja inicial. Exactamente. Esta partida se llama Tánido de Difuntos y consiste en que hay que matar al señor de la guerra contrario. Por un lado tenemos a Baldur's Hammerhead. Aquí lo tenemos. Míralo, qué guapo él. Qué bello le ha puesto. Y por otro lado tenemos a Gorgos Kul. Gorgos Kul, míralo, qué feo. Asqueroso. Y encima sin pintar. ¡Fuera! No. Bueno. Pero tenemos a Gorgoraz pintado. Bueno, sí, es verdad. Gorgoraz está en proceso de pintar. A los primeros pasos. Bueno, vamos a ello. ¿De qué va esta partida? Como hemos dicho, no hay límite de turnos. Exactamente. Hay que matar al general contrario. Se consigue una victoria mejor, menor si se mata al general contrario. Victoria mayor si el que da el último golpe es el general enemigo. Vale. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre victoria mayor y menor? Ninguna. Que nos podemos reír más si es mayor que si es menor. Exactamente. ¿Vale? Despliegues. Bueno, Dani. Yo despliego a todo en línea. Ha metido ahí todos los objetos en línea. Aquí y atrás, aunque sé que me podría meter aquí. Bueno, bichos. Vamos a ir por partes. ¿Qué lleva el ejército de Korne? Pues lleva una unidad de 20. 20 Blood Reavers. Blood Reavers. 5 Blood Warriors. 5 Blood Warriors. Blood Letters. Sí. 3 Blood Crossers. Perfecto, mucho Blood. Un Blood Stroker. Sí. Un Korgorath. Un Blood Scrator y un Corvus Kul. O Mighty Love of Korn. Pero con las reglas de Corvus Kul. No, Corvus Kul. Exactamente. Ah, los pipados. Yo, por mi parte, pues llevo a los Relicto, a Baldur's Hammerhead, dos unidades de Liberators, una con martillo a dos manos, y luego el resto de unidades martillo y escudo, y otra con martillo y escudo. Y luego, en el Reino Celestial, no han bajado he dejado una unidad de Liberator, de 5 Liberators con espada y escudo, y una de ellos con espada a dos manos, una de 5 retributos y uno de 3 prosecutos. ¿Qué diferencia hay en esta partida con respecto a las anteriores? Bueno, hemos aumentado, ya que nos decía en la misión que podíamos meter más figuras de la colección, pues hemos decidido llevar la partida a 1000 puntos. A 1000 puntos, puesto que nos hemos acercado a una tienda de Game Workshop o sucedáneos y nos hemos comprado los dos libros de ejército. Exactamente. Por lo cual, bueno, la partida es más interesante porque vamos a utilizar las reglas especiales. Él lleva el tema de los diezmos, yo llevo el tema de que puedo teleportar partes del ejército. Ninguno de los dos hemos llegado a poder completar un War Scroll completo. No, todavía no. Por lo cual, jugamos solamente con las reglas básicas. ¿Vale? Y otro cambio es que hemos decidido utilizar los War Scrolls de los héroes Baldur's Hammerhead y Corvus Kul. ¿Vale? Bueno, a esto, Dani nos va a explicar el arma mágica, a quién se la ha puesto. Sí. Y qué es lo que hace. A ver, dinos qué objeto mágico has cogido, pues al Blood Scrator le he puesto el estandarte de la rabia. Que lo que hace es... Pocos escapan a la furia que bueno, quiere. Bueno, no me sacones, no lo leas todo. Vale. ¿Qué hace? Golpear con resultado de 1 en la fase de combate de cualquier miniatura de Korne de tu ejército que esté a 8 o menos del portador. Si una miniatura afectada ya posee esta capacidad, puede repetir todas las tiradas para golpear fallidas. Es vamos, decir, que repiten los repiten unos. Los unos con todo. Con todos, y los que ya repetían los unos, como los Blue Rivers. Exactamente. Repiten todas las tiradas de impactar. Exactamente. Muy yo, bien. Por mi parte, al Lord Relictor, lo que le he puesto es un rito adicional, que es el cobraje de carros. Me permite teleportar una unidad de campo de batalla a cualquier sitio a 9 pulgadas de cualquier enemigo. ¿Vale? Entonces sacar 3 o más. Y luego aparte le he puesto también un anillo, creo que es, que hace que cuando le maten, si saca 4 más, le hace un dado así sean mortales al que le ha matado. Artefacto. Colgante de Sigmarite se llama, de hecho. Eso es lo que lleva. Bueno, pues con esto pues va a empezar la partida.
Elijo yo quien empieza y he decidido que empiece el bando de Corne. Así que... ¡Turno! Primer turno de Corne. Así que los tenemos encima. Bueno, queda bastante. Vamos con el turno 1 de los Stroncas Eternals. Bueno, turno 1 Stroncas, no ha habido cambios. Estos han quedado como estaban. Y las unidades que tengo en el cielo, he decidido no tocarlas. Por lo cual, se queda así. Hemos hecho las tiradas para ver quién empieza el segundo turno. Y resulta que he ganado yo con un 6 contra un 4. Por lo cual, turno 2 Stroncas Eternal, he decidido volver a quedarme parado y he decidido volver a dejar las unidades en reserva hasta más adelante. Por lo cual, vamos con el turno 2 de Corne. Y cargar. Y estos han ido, mover, vamos. Mover y correr. Mover. Ah, bueno, mover y correr. Otra vez más, vale. Tiramos iniciativa. A ver quién empieza turno 3. Uno, ¿y tú? Uno. Tiramos otra vez. Uno. Seis. Vale, por remontada épica de 1 a 6. Empiezas tú, turno 3, esto. Final del turno 3 de los Stroncas Eternal, lo único que ha pasado es que he avanzado mi línea 3-4 pulgadas para adelante, no mucho, y ha caído del cielo esta unidad a más de 9 pulgadas de la unidad de mastines esa. Este me da miedo. Así que nada, las otras dos unidades he decidido voluntariamente volver a dejarlas. Turno 3. Vamos con el turno 3 de Corne. Corne. Esta vez sí que va a haber leches. Sí. Vale, también ha cargado la fórmula, también ha cargado
matado en total. Espaderos ha conseguido por fin hacerle dos heridas que faltaban al músico que ha muerto, y aún así le hemos hecho dos heridas más gracias a la espada a dos manos, dos heridas más a este estandarte. Exactamente. Vale, por último, el activado el Corgoraz. Y he conseguido hacerle dos heridas a este, que le he hecho una, porque a uno le quedaba una herida y les lo he matado, porque el Bloodstalker solo había hecho solo una herida. Vamos, que ha hecho una herida en total. Sí. Ha hecho dos heridas, ha matado heridas, a uno y ha herido a otro, ¿vale? Por lo cual, así ha quedado la cosa. Luego ya, los martilladores han avanzado para adelante, le han hecho al tío del látigo, nunca me acuerdo su nombre. Bloodstalker. Le han hecho una heridita. Exactamente. ¿Y poco más? En cuatro. Y esto es todo lo que ha pasado. Mi línea de Estroncas Eternas ha aguantado dentro de lo que cabe. Han muerto tres espaderos y yo consigo matarle a un perrete, dejar otro herido y hacer una herida a Luke Stroker. Y por otro lado yo tengo un martillador por aquí herido y un espadero por aquí herido. Vamos a ver quién tiene el cuarto turno, porque aquí hay mucha enjundia. Tiramos cada uno un dado. Dos. 5, empiezo yo. Bueno, pues empieza Corne. Turno 4 de Corne. Un nuevo turno de Corne. Tan, tan, tan. Que va a seguir con su carnicería de Estroncas Eternas. Así que vamos a ello. Ah, no, antes hay que hacer la ciudad de Revenir. Yo no tengo Revenir porque estoy a pocas pulgadas de mi comandante. Y me tengo que quitarlas. Pero tú sí, tú tienes que tirar Revenir primero con los demonios. Voy. ¿Y solo con los demonios? Sí. Solo con los demonios. Con los Tira un dado de 6. ¿Qué liderazgo tienen? Porque si tienen más de 7, sí, no. A ver. Bloodcruisers. Bravery 10. Es nada, que no ni tiras. De broma, ni de broma. No tira, no tira. Solo has perdido una miniatura, puedo sacar con mucho 7 con el dado. Sí. Vamos con el turno 4 de Corne. Corne. Bueno, fin del turno 4 del caos. ¿Vale? Ha cargado con los Blood Letters por aquí. No sé a quién le habrá salido mejor el turno. La ha cargado con los Blood Letters. Bueno, los Blood Warriors han andado y han cargado, pero no han llegado. ¿Vale? Han sacado mala tirada de carga, pero igual se han quedado quietos. El Colgo Skrull ha corrido otra vez. A ver si llega a algún lado algún día. El Blues Creator se ha creado ahí quieto, ¿vale? Para dar su bono alrededor suyo, 8 pulgadas. ¿Luego qué ha pasado? Bueno, ha empezado el combate atacando con los Blood Warriors. Con los Blood Reavers. Y le ha hecho una herida a Baldur's Hammer. Dos heridas a Baldur's Hammer. ¿Vale? Como estaba a menos de 12 pulgadas del Blues Creator, pues tiene un ataque adicional con todos. Exactamente. Vale. ¿Qué ha pasado después? Pues yo con mis martilladores, estos, han atacado a su demonio, como se llame ya. Está aquí, es Bloodcruiser. Vale, a uno de Bloodcruiser. Que está aquí. Y le he hecho en total 6 heridas. Cuatro heridas, perdona. Dos que le he hecho a este, aquí, y ha muerto, que tenía ya dos. Y dos que le quedan a este, al líder de la unidad.
Me he activado, ¿vale? Yo. Él ha respondido, ha atacado con los dos Blood Letters. Han atacado a un par de unidades. Y bueno, entre los Blood Letters, el tío este dando latigazos y espadazos. Y este, lo que han conseguido es matar a los dos espaderos que quedaban vivos. Y hacer una herida. Y hacer una herida a un martillero. A un martillero. ¿Vale? Y por último, pues los Relictor ha avanzado, ha golpeado a los Blue Reavers, que se los tiene a menos de 10 pulgadas, por lo cual se puede unir al combate. Ha matado creo que a un par o tres. Y lo grande ha sido luego cuando ha llegado Baldur Hammerhead. Y ha empezado a dar hostias. Y claro, como Baldur Hammerhead por cada herida hace 3 heridas, pues se ha cepillado él solo entre él y el grifo, se ha cepillado a 7-8 más. Y luego encima con la tirada de Bravery, pues ha muerto siete, otros 10 más. 7 más o menos, sí. Vamos, que al final Baldur Hammerhead, con una pequeñita ayuda de los Relictor, se ha cepillado a toda la unidad de Blue Rivers que ha acabado volatizada. Eso sí, le han hecho 2 heridas. Bueno, pues vamos con el cuarto turno de los... Vamos a explicar lo que ha pasado. Ha empezado la partida. Bueno, el Lord Relictor, lo primero que ha hecho, nada más empezó la partida, ha sido teleportar a Baldur's Hammerhead a 9 pulgadas de un enemigo a 24 su antigua posición. Por lo cual, como él me ha dejado a Baldur's Hammerhead, a Gorgus Krull, solo, el último de su ejército, pues yo lo he teleportado a 9 pulgadas de él. De ahí lo he dejado. ¿Qué luego ha pasado? Pues que luego he teleportado a las dos unidades que tenías en el cielo, tenía a los prosecutos y a los retributos, los tenía esperando en el cielo y también los he teleportado a 9 pulgadas de Corvus Krull, puesto que él no ha defendido a Corvus Krull con una pantalla de soldado, lo ha dejado el último. Vale, pues nada, luego ha llegado la fase de disparo, el pollo, el gato pollo este ha disparado, ha hecho una herida mortal a Corvus Krull y ha hecho 3 heridas mortales a los Blue Reavers, a los Blue Warriors, perdona, matando a uno y dejando una herida a otro. Los prosecutos han disparado los martillos celestiales a los Blue Warriors, así los iba bajando un poquito y han fallado todo. Muy bien, siguiente que ha pasado, fase de carga. He cargado con los prosecutos y con los retributos. Los retributos han sacado un 12 en el dado y los prosecutos han sacado un 9, justo a donde estaban. Baldur's Hammerhead ha sacado un 8, por lo cual no ha podido cargar. Y eso que he repetido un dado que me tenía, por la habilidad especial de haber ganado la partida anterior. Y ni con esas. Así que ahí se ha quedado Baldur's Hammerhead. Lo único que sí que ha hecho bien ha sido dejar a un retributor a 6 pulgadas de Baldur's Hammerhead, que tenía el poder activado de dar un más un ataque a toda unidad a 6 pulgadas de él. Y claro, una unidad de retributos con un ataque adicional, pues ha tirado 13 dados. 13 dados, de los cuales he sacado 4 seises, cada 6 son automáticamente 2 heridas mortales. Y eso es mortal de necesidad. Corvus Krull ha muerto. Los Stronghold Eternal han ganado. Y aquí acaba la campaña inicial.
No justo. Aquí acaba la campaña inicial. Y esto es lo que pasa cuando no proteges a tu líder, y más cuando la misión es matar a tu líder. Así que nada, chicos, esto ha acabado aquí. Bueno, simplemente había movido en el paso de movimiento, había movido a los relictos un poquito más para adelante. La línea estaba defendiendo bien, porque me quedaban dos unidades casi completas de liberatos. Y desde el primer turno estaba esperando esta trampa y la podía hacer. Si él hubiera dejado a los Blood Warriors protegiendo al líder, en vez de tirarlo tan hacia adelante, pero es que ese, el Scorner, claro, tenía sed de sangre, todos han corrido para adelante. Ha sido la mala suerte de no tener al Corvus Skull pintado, lo llego a tener pintado y a lo mejor aguantaba todo. Sí, yo creo que ha sido que no sabría jugarlo bien. También, y no te también. Has dado cuenta. Para la siguiente partida, recuerda a tu líder, y más cuando es la misión de la juego. Si tu líder es el que tiene que vivir para ganar, pues no lo dejes el último. Y más cuando sabes que el rival puede teleportarte unidades, si las tiene preparadas para teleportártelas. Es que al correr se acaban malas jugadas, era imposible, era... Eso no tiene nada que ver. Intentaba pillar a los demás. Eso no tiene nada que ver. Los Blood Warriors, en vez de quedarse ahí, se tenían que haber quedado protegiendo al líder. Bueno, pues nada. Hemos acabado la campaña inicial, por lo cual ahora nos toca pensar qué es lo que hacemos lo próximo. Si nos vamos unas cuantas partidas a 40.000, que también lo tenemos, o preparamos una campañita ya hecha por nosotros. Exactamente. ¿Eh? Para hechos sin más. Sea como sea, nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós.